A ver, tal, siguiente. Ok, ¿se escucha bien? Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Loud and clear. Perfecto. Ok, antes de nada, vamos a comenzar esta presentación. En esta presentación vamos a hablar un poco en términos generales, distintas cosas que hemos estado trabajando en el último año y sobre todo cómo hacer uso de librerías nativas, es decir, librerías nativas ya sean desarrolladas en C++, tradicionales, ¿no? De escritorio, hacerlas e integrarlas en nuestras aplicaciones web haciendo uso de Blazor Web Apps, ¿vale? No vamos a entrar en muchos detalles, sino simplemente sobre todo en cómo hacer uso de esas librerías nativas y cómo conectarlas con nuestra aplicación, ¿vale? Bien. Antes de nada, obviamente, lo del el agradecimiento de rigor a toda la gente, a todos los sponsors, a la organización, a los colaboradores que han hecho que este evento sea espectacular, ¿vale? Y esperemos que lo siga siendo así el resto de años, ¿vale? Y pues muchas gracias a los sponsors y todo. Me presento. Soy David Ávila, soy Technical Research Lead de Plain Concepts, ¿vale? Trabajo en la oficina de research. Llevo unos 11 años trabajando en Plain Concepts y nos hemos enfocado principalmente en el desarrollo, pues, de un motor gráfico que os explicaré un poquito adelante, que es más adelante, que se llama Evergreen, ¿vale? Y en general, pues, hacemos cosas de innovación, de realidad virtual, realidad, todas aquellas cosas que tienen una fuerte componente gráfico y veremos lo interesante que es cómo integrarlos con las cosas que estamos haciendo, ¿vale? Siguiente. Antes de nada, ¿qué hacemos en research? ¿Vale? En research, nosotros lo que nos dedicamos es hacer aplicaciones con fuerte carga de innovación. Hacemos aplicaciones de realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada. Tenemos aplicaciones de robótica, que podéis ver vosotros, creo que no sé, habéis jugado con el robot aquí abajo, ¿vale? Hacemos muchas aplicaciones con esto. Aplicaciones de inteligencia artificial, nubes de puntos, segmentación digital. En general, hacemos un poquito batiburrillo de cosas, ¿vale? Que son bastante interesantes y que tienen una fuerte carga de innovación. Bien, como hemos comentado, nosotros hemos desarrollado nuestro propio motor gráfico, ¿vale? Con el que desarrollamos nuestras cosas. Para nosotros, nuestra plataforma tecnológica, en la cual usamos como base, como cimiento, para desarrollar todos aquellos proyectos de nuestros clientes que requieren, ¿vale? Ya sean temas de point clouds, aplicaciones de realidad virtual, todo lo organizamos en base a esta plataforma tecnológica, que al fin y al cabo es un motor gráfico. Lo tenemos fuertemente orientado a la industria. Está desarrollado en .NET, lo cual tiene sentido que lo expliquemos aquí. Pongo un asterisco porque veremos que no todo es .NET, necesitamos otras cosas y lo hemos focalizado para que sea multiplataforma, ¿vale? Os voy a explicar por esto que os estoy explicando tiene sentido, ¿vale? En esta charla, ¿vale? Primero, no sé si se verá bien, pero si no, se explica, ¿vale? Nuestro motor está focalizado para que sea multiplataforma y tradicionalmente soportábamos las plataformas que da .NET da soporte. Aplicaciones Windows, desktop, aplicaciones Android, Linux, tenemos también MacOS y iOS, ¿vale? iPhones y todo eso. Damos soporte todo tipo de librerías gráficas, Universal Windows Platform, WPF, damos soporte a muchas librerías gráficas, Metal, OpenGL. DirectX, una serie de batiburrillos de librerías, en general todo da un conglomerado de todas las plataformas que soporta, ¿vale? Pero necesitábamos alcanzar una nueva plataforma, porque ya veíamos que nuestros clientes necesitaban otra, tenían otras necesidades y no podíamos cubrir. ¿Y qué plataforma es? No sé si se verá bien. La plataforma web. Voy un poquito rápido porque me he comido tiempo y intentaremos terminar. Pero bueno, la plataforma web es el pilar que nos faltaba para dar un salto de escala a una gran cantidad de proyectos y de cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto conlleva una gran complejidad, ¿vale? Ya que antes hemos explicado, he explicado que nuestro motor está desarrollado puramente en .NET, ¿vale? Y queremos, si queremos portar a web, no podemos reescribir todo el código en tecnología propiamente web. Por lo tanto, necesitamos y queremos seguir manteniendo ese código que sea lo máximamente reutilizable. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué problema tenemos? No se ve muy bien, pero
Básicamente, no sé si se ve aquí, tenemos una aplicación C#, que imagínate nuestro motor. Una aplicación C#, puramente C#. Ahí se ve, ¿vale? Y luego, por otro lado, queremos que se comunique, no sé si se ve bien, con una aplicación típicamente web, con una aplicación web, ¿vale? Queremos que la parte del mundo.net se interopere con la parte del mundo web, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace esto? ¿Vale? Muchos de vosotros los conoceréis, pero vamos a intentar explicar un poquito de forma rápida. Para esto, no sé si conocéis lo que es WebAssembly, la gran mayoría supongo que sí, ¿vale? WebAssembly es una tecnología que permite ejecutar código binario en nuestro navegador. Un código binario portable, de forma que el mismo código binario en todos los navegadores es compatible y nos permite ejecutar ensamblados y compilar ensamblados, y esos ensamblados que tenemos, ejecutarlos en nuestro navegador de la forma que queremos, ¿vale? Son soportados en casi todos los navegadores. Y WASM, que también es WebAssembly, se suele llamar WASM, ¿vale? Permite ejecutar. Normalmente las herramientas que suelen traer suelen compilar código generado con escrito en C, C++ y Rust y otros, ¿vale? Está pensado para esto. Bien, por lo tanto, de forma nuestro esquema un poco de la solución ideal que queremos hacer, tenemos nuestra increíble aplicación, ¿vale? Y queremos comunicarlo con la solución web. ¿Qué pasa? Pues debido a ahora, pues nos compilamos nuestra solución de C# en una aplicación WebAssembly, generamos un ensamblado de WebAssembly y ahora nos comunicamos ya directamente con la aplicación web. Todo perfecto parece, ¿no? Pero, ¿qué pasa con .NET? ¿Vale? Hemos dicho que WebAssembly, normalmente, tradicionalmente, las herramientas son para compilar ensamblados en C, C++, Rust, lenguajes tradicionalmente nativos. ¿Pero qué nos pasa en .NET? Pues para eso viene nuestro amigo Blazor, ¿vale? Que es una increíble framework que ha hecho desarrollado Microsoft, que permite desarrollar aplicaciones ya no con JavaScript, HTML y tal, sino con C#, HTML y CSS, ¿vale? Aparte de otras cosas. Y lo más importante, lo cual es prácticamente magia, es que nos compila código de C# a WebAssembly. Para eso hace uso de Mono, de la tecnología de Mono, que tiene un poco un backend que permite hacer esto, pero en términos generales, y lo cual para nosotros usamos principalmente, es que nos permite compilar de C# a WebAssembly. Cosas interesantes también, pues que desde nuestra aplicación de C#, si hacemos uso de Blazor, tiene una interfaz que nos permite interoperar con JavaScript, de forma que cuando desarrollamos nuestra aplicación podemos comunicarnos con la página web que aloja nuestra aplicación, ¿vale? Y ofrece muchas cosas, muchas funcionalidades que ahora mismo no estamos interesados y sinceramente nosotros no la utilizamos. Y en resumen, lo más importante es que permite compilar nuestro código C# a WebAssembly. Soy muy pesado por eso porque para nosotros es puramente magia, porque nos va a permitir todo nuestro código C# que tenemos del motor directamente cogerlo y ejecutarlo y compilarlo en el navegador web. Y bueno, y pongo un matiz de adicionalmente me permite linkar otras librerías nativas que veremos después de WebAssembly. Por lo tanto, nuestro esquema mental. Tenemos nuestra librería de WebAssembly, nuestro código tal compilado, ¿vale? Con Blazor nos traduce y nos genera el código, ¿vale? Pero, siempre hay un pero, no todo es tan sencillo en la vida. Desarrollar un motor gráfico necesita ciertas características especiales, ¿vale? Una de las cosas más importantes. Desarrollar. Me voy a poner aquí porque con el reflejo no veo dónde estoy apuntando. Necesitamos acceso e intercomunicarnos con librerías tradicionales escritas en C++, ¿vale? En este caso, por ejemplo, una librería API, la API gráfica, en este caso WebGL, la librería gráfica con la que se desarrolla en web. Y otras cosas que en el desarrollo de un motor gráfico necesitamos, como son el tema de acceso a librerías físicas que te permite hacer simulaciones físicas, detección de colisiones, y todo eso es muy importante en un motor gráfico. Bien, pues todo eso necesitamos tener acceso en un motor gráfico. Y generalmente estas herramientas están escritas en C, C++, ¿vale? Para ello,
aparte de lo que hemos escrito en Blazor, hemos desarrollado y traducido nuestro código de Blazor a WebAssembly, necesitamos compilar estas librerías, las necesitamos compilar en WebAssembly. Y lo más importante, acceder a ellas desde la parte de C# para poder comunicarnos. Por lo tanto, si tenemos este diagrama, ¿vale? Tenemos aquí básicamente cómo nos comunicamos, cómo resolvemos esto, ¿vale? Pues esto lo hemos hecho con Blazor, generamos una librería, la linkamos de forma estática, ¿vale? Pero seguimos teniendo un problema. En lo que hemos comentado, cómo desde nuestra aplicación de C# podemos interoperar y comunicarnos con esta librería de forma directa, ¿vale? Y es un poco que vamos a escribir aquí, lo cual es muy interesante. ¿Cómo lo hacemos? No sé si os suena lo que es la tecnología Paintbox, si se lo soléis usar muy a menudo, ¿vale? Paintbox es una tecnología de Microsoft, ¿vale? Desarrollada en el propio .NET, que permite invocarnos métodos desde nuestra parte manejada, desde el C#, nos permite invocar métodos a librerías nativas cuyos métodos estén en una interfaz escrita en C puro, en C, ¿vale? Por lo tanto, algo quedaría tal que así. Tenemos nuestra aplicación C#, tenemos la librería nativa que queremos comunicarnos, una librería que alguien ha desarrollado de tercero o una con la que queremos hacer uso, ¿vale? Pues lo que necesitamos es desarrollar una pequeña librería de llamadas de Paintbox, ¿vale? Que son a su vez son código de C# que tiene un método. Voy a poner aquí un pequeñito ejemplo. Esto es la forma que tiene un método tradicional de Paintbox, en el cual simplemente añadiéndole la palabra clave extern, decimos que ese método lo quiere buscar fuera del assembly, fuera en general en la parte nativa, y en la parte de arriba que pone DLL import, mediante esta etiqueta le inducimos en qué librería queremos que la encuentre. En este caso hemos puesto aquí una librería que usaremos después. De esta forma podemos comunicarnos, nuestra aplicación se puede comunicar con la librería nativa a través de esta librería, ¿vale? De forma que cada vez que queremos invocar desde esta librería, hacemos uso de un método de la Paintbox Library, y desde aquí se invocará ya directamente el código del assembly nativo, de la librería nativa. Esto, si lo hemos escrito en C, es muy sencillo, tal cual. Si la librería que vamos a usar está desarrollada en C++, es un poquito más complejo, pero no lo vamos a cubrir aquí. Básicamente, necesitaríamos generar un wrapper de esa librería en C, de forma que exporte métodos en C. Pero bueno, no voy a dar mucho más detalle aquí. En general, resumiendo, vamos a ver cómo nos quedamos en la imagen mental. Tenemos nuestra aplicación, tenemos nuestra librería nativa en C++, con la librería de Paintbox y con el wrapper en C, en general, nos podemos ya interoperar. Con Blazor generamos el WebAssembly y, digamos, Blazor nos compila el código C#, nos lo traduce de WebAssembly y nos linka la librería que tenemos nativa. Pero nos queda una cosita por aquí, ¿vale? Bueno, aparte tenemos la comunicación con web. Nos queda cómo generamos esto, cómo compilamos esa parte. Y hay unos pequeñitos tips que voy a explicar que a nosotros nos ha ayudado mucho, ¿vale? ¿Cómo lo compilamos? En este tema, básicamente la herramienta, la toolkit, el toolchain en general que usa todo el mundo y es tremendamente increíble, es Emscripten, ¿vale? Emscripten es una serie de tools, ¿vale? Que permiten compilar tu código de C++ a WebAssembly. Lo hace muy eficiente, muy rápido, porque hace uso de LLVM, es una serie de máquinas virtuales, lo cual lo hace súper óptimo. Y aparte nos hace cosas súper interesantes. Lo tengo por aquí, pero básicamente nos traduce, en nuestro caso, nosotros desarrollamos nuestra aplicación en OpenGL y Emscripten automáticamente nos lo traduce a código de WebGL. Por lo tanto, nuestra aplicación, que ya tenemos en el motor desarrollo con OpenGL, automáticamente Emscripten por nosotros nos genera un backend de WebGL y nosotros reutilizamos el 100% del código, ¿vale? Lo cual es muy interesante. En general,
como resumen, tenéis que quedaros con que Inscripten nos permite, es la herramienta que nos permite compilar de C++ nuestros proyectos que tenemos en C++ a WebAssembly, ¿vale? Y como última cosa que os voy a dar un poquito antes de las demos es, no sé si alguien conoce CMake, ¿vale? La gran mayoría de proyectos C++, de librerías tradicionales que podéis encontrar de libre distribución en GitHub, por ejemplo, la descripción del proyecto, del proyecto en sí, está desarrollado usando CMake. CMake lo que te permite es automatizar la generación y la compilación de todos estos proyectos, ¿vale? Pues, de una forma muy sencilla, proyectos que estén descritos haciendo uso de CMake, veremos que es posible hacer que compilen usando Inscripten y generen un binario final compilado en WebAssembly. Ahora lo veremos un pequeñito ejemplo. Por lo tanto, y ya acabo con esta imagen general, tenemos lo que ya conocemos. Tenemos la librería de Paintbook, tenemos el Wrapper en C, en general tenemos ya la parte nativa bien resuelta. Con Inscripten y CMake generamos un binario, ¿vale? Tenemos una librería ahí que ya la podemos compilar. Y esa es la librería que, usando Blazor, linkamos con nuestro código, ¿vale? De forma que ya todo queda bien resuelto. Ya automáticamente esa WebAssembly lo usamos dentro de nuestra aplicación web y ahora automáticamente ya todo ya está perfecto, ya podemos hacer uso de nuestra aplicación, llamar código nativo y todo funciona muy bien, ¿vale? Y lo cual está genial. En general, esta es la imagen de que nosotros desarrollamos y lo cual funciona y nos está funcionando estupendamente. Ya veremos ejemplos en los cuales lo utilizamos, ¿vale? Primero vamos a empezar con una demo simple. ¿Vale? Tenéis el GitHub. Esta demo que vamos a hacer la tengo subida a GitHub por si queréis echarle un vistazo. Cosas que tenéis que tener instalados es Inscripten, ¿vale? Que en el propio proyecto es muy fácil instalarlo. CMake. Es un poquito más poco raro, que es las Ninja Wheel Tools, que son unas tools que hay que facilitan muy bien este proceso y nos viene muy bien. Y obviamente Visual Studio 2022 con las herramientas de ASP.NET y Web Development, ¿vale? Con esto ya tenemos todo lo necesario para hacer unas pequeñitas pruebas. Y vamos a empezar aquí a ver si consigo aquí desarrollar algo. Pero bueno, se me escucha bien, ¿no? Aquí, vale, todo normal. Vale, ahora lo que creo que voy a tener un problema. A ver, un momentito. Vale. Desarrollamos una aplicación de Blazor. En este caso, vamos a desarrollar haciendo Blazor. Damos Next. Y vamos a hacer uso de .NET Wasm. Le damos Next. Siguiente. Creamos una aplicación. Tarda un poquito, ¿vale? Y vamos aquí. Vale, esto es un proyecto. Si nosotros ejecutamos, esta es la aplicación por defecto, cuando creéis un proyecto vosotros de Blazor, esta es la aplicación por defecto que se crea, ¿vale? Es muy probable, como tengo pantalla dual, probablemente tenga que andar moviendo la pantalla de un sitio a otro, efectivamente. Yo muevo aquí, ¿vale? Esto es la aplicación por defecto y nosotros vamos a hacer que en esta pantallita que pone counter, ¿vale? Que hay un contador, ¿vale? Vamos a hacer que este contador, este método que se ejecuta, el contador, sea una librería nativa, ¿vale? Lo cual es sencillo, cerramos aquí y a ver si puedo hacerlo bien. Lo primero, según hemos visto el mapa que tenemos, tenemos que crear una librería de Paintbook, ¿vale? En este caso generamos una class library tradicional console, se llama aquí, efectivamente, crear aquí bajo esto. ¿Se ve bien el código? ¿Más o menos? Vale.
Y ahora aquí vamos a generar nuestra clase calculator p-invoke. Vale. Y aquí vamos a hacer public float, public static extern, float add, float a, float b. Vale. Esto es un método p-invoke que hemos comentado. Y le tenemos que indicar, tal como dijimos, tal, dll-import, y le tenemos que decir que sea libcalculator, porque es la librería que vamos a usar, ¿vale? Nosotros aquí tenemos, en esta librería hemos definido un método de p-invoke que queremos luego llamar desde nuestra aplicación. Aquí en la aplicación de Blazor, el código del contador, ¿vale? Está en esta página, y aquí tenéis un código C#, ¿vale? Y este es el código que queremos invocar, que queremos cambiar, ¿vale? Para eso tenemos que agregar la de referencia al proyecto que acabamos de crear, ¿vale? Y luego aquí llamar a este método. Hacemos float y aquí decimos calculator p-invoke, no me lo carga, calculator, a ver, perdón, bueno, ya con esto tiene que estar compilado, esto compila bien. Disculpa, no os escucho si habláis, pero bueno, esto está bien compilado. Por lo tanto, aquí, esto lo acabo de hacer muchas veces, el método se llama... Ah, console. Joder, vale, joder, no lo he visto. Es un poco difícil porque estoy mirando el monitor, no estoy viendo la pantalla y es súper hardcore. Pero bueno, console. System, voy a poner eso aquí, y el control S aquí, ahí estamos, ya lo estamos pillando, cosas del directo, add. Y aquí lo que vamos a hacer es sumarle 5, ¿vale? Para que vea, para darse cuenta que son un método distinto a lo que había antes. Con lo que cogemos el valor anterior y le sumamos 5, ¿vale? Y cerramos aquí. Bien, esto nosotros lo ejecutamos. ¿Vale? Y todo va a funcionar. En teoría, no funciona, hay un error. Básicamente, si damos... ¿Qué error nos está dando? Lo que nos dice es, oye, señor, esta librería no existe, ¿vale? Estoy haciendo uso de una librería, una llamada p-invoke, le estoy indicando a qué librería quiere que llame, sin embargo, me está diciendo, oye, no encuentro esta librería, ¿vale? Para eso lo que tenemos que coger es esa librería nativa, compilarla y decirle a esta aplicación que la linke, ¿vale? Lo cual es algo sencillito y lo vamos a ver rápido. Obviamente, no tengo todo el... No la vamos a desarrollar de forma completa, pero en VS Code, Visual Studio Code, tengo por aquí abierto. Vale. La librería que vamos a desarrollar es muy sencillita, ¿vale? Quita y... Ah, perdón, no os estoy enseñando aquí. La librería es muy sencillita, ¿vale? Son simplemente un punto H y un punto CPP. El punto CPP es esto código, una librería tradicionalmente en C, tiene 4 métodos, los más sencillos del mundo, y este es el método que queremos invocar, ¿vale? Tenemos un punto H que de esta forma aquí nos está indicando que esta librería va a exportar estos métodos. Por lo tanto, estos son los métodos que pueden ser invocados desde nuestras llamadas con p-invoke, ¿vale? Luego, por otro lado, ¿qué tenemos? Necesitamos compilar esta librería. Para eso hacemos uso de script de CMake, que es lo que hemos comentado. Tenemos un CMakeList.txt, que es el descriptor de proyectos de CMake, que es muy sencillito, ¿vale? Podéis buscar información, cómo se genera CMake en Google, ¿vale?
pero aquí si os fijáis de forma genérica, básicamente le estoy diciendo que genere un proyecto calculadora, calculator, le estoy diciendo que añada estos ficheros a la librería y le estoy indicando que linke esta librería, en general en la assembly de salida, linke estas cosas, ¿vale? Y por otro lado, tengo aquí un script en PowerShell de compilación que básicamente lo que le estoy indicando es busque que se encuentra en script instalado en la máquina, invoco CMake, ¿vale? Le digo que me genere un proyecto de Ninja, ¿vale? Que es el tools que os hemos dicho antes que se va a usar para compilar. Aquí le digo que utilice Enscripten como toolchain de compilación. Aquí le estoy indicando las opciones de compilación. Finalmente, cuando me genere el proyecto, le estoy indicando que me compile con Ninja el proyecto. En general, ese script lo que me va a hacer es ejecutar una serie de cosas y me va a compilar finalmente el fichero binario. Este fichero lo tenéis disponible y seguramente lo podéis revisar si queréis, ¿vale? Y aquí en este aspecto, no sé si se puede aquí, Open Reveal in File Explorer. Y al generar aquí un PowerShell. Y aquí, si yo ejecuto esto, ¿vale? Esto me va a compilar la librería y me va a generar un libcalculator.a, que es el que hemos visto antes, que es un poco la librería que tenemos que usar, ¿vale? Por lo tanto, lo único que nos hace falta es esta librería que tenemos calculada, ¿vale? Que tenemos generada, la copiamos en nuestro proyecto, ¿vale? Ah, perdona, antes estaba aquí accediendo. Tengo esta librería. Esta librería de aquí la copiamos en nuestro proyecto, ¿vale? Y le indicamos que linke la librería, ¿vale? Para eso, lo único que tenemos que hacer es generar el llamar a esta etiqueta native file reference include el libcalculator.a y ahora aquí esto, si no me he equivocado, native file reference libcalculator tal. De esta forma le estoy indicando a la aplicación que va a linkar esta librería al proyecto final que vamos a hacer, de forma que yo esto lo ejecuto y si todo va bien tiene que funcionar. Aquí está, seguramente está indicando que está generando el WebAssembly, está linkando, que va todo bien y tal. Tenemos el contador y si veis ya cuenta de 5 en 5 y ya estamos invocando esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Vale? De forma, voy a intentar de forma genérica la imagen que tenemos antes. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues hemos desarrollado una aplicación, ¿vale? Fichar, hemos hecho un wrapper, hemos puesto una librería nativa, la hemos compilado y la hemos linkado, ¿vale? Hemos generado un archivo WebAssembly y desde la parte de HTML la estamos invocando ese método WebAssembly y estamos haciendo uso del contador, ¿vale? Bien. Y ahora vamos a dar una demo un poquito más compleja en la cual vamos a ver cómo hemos hecho uso nosotros de esta tecnología en nuestro motor gráfico, ¿vale? Y vamos a hacer algo, la verdad, que es bastante interesante y bastante chulo, ¿vale? Lo primero es Evergreen. A ver si se abre. Este es nuestro motor Evergreen, este es el lanzador. Vamos a arrancar un proyecto de Evergreen, ¿vale? Tarda un poquito. Vale. La escena nos la va a arrancar. Vale. Bien. Esto que estáis viendo aquí es una pequeñita escena que hemos desarrollado en Evergreen. Evergreen, hemos comentado, es un motor gráfico que tiene pues infinidad de funcionalidades. Tenemos aquí un árbol de jerarquías, tenemos configurada física, tenemos configurada una serie de cosas, ¿vale? Nosotros aquí, esto es una... podemos ejecutar, por ejemplo, decirle a ver si puedo, que ejecute una aplicación en desktop, ¿vale? Lo cual tenemos la típica aplicación de cualquier motor gráfico que tiene desarrollado, ¿vale? Que lo tengo aquí en esta pantalla y lo cual os lo voy a llevar aquí, ¿vale? He hecho una aplicación,
La gráfica de esta portátil ha muerto, por lo tanto va un poquito lento, ¿vale? Pero os aseguro que en vuestros ordenadores irían bien, ¿vale? Pues en general, bueno, tiene Intel. Bueno, me he caído. Vale. Una aplicación súper simple, interacciones con física. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Una demo, en lo cual tenemos integración con simulación física, tenemos acceso a un motor gráfico en este caso que se está pintando, ¿vale? Y nosotros lo que queremos hacer uso de esta aplicación, que vemos que en escritorio funciona muy bien, pues ver en web qué es lo que se hace, ¿vale? En este caso tenemos nuestro proyecto de Evergreen, pero para que se compile en web. Se puede, vale, no sé si se ve bien, pero es un proyecto tradicional de WebAssembly. En este caso tiene aquí un proyecto de Blazor WebAssembly, en el cual tenemos todo nuestro código y referenciamos todo nuestro código del motor en C#, y desde este punto pues tenemos un lanzador que nos permite lanzar la aplicación todo, ¿vale? Si nosotros ejecutamos esto, ¿vale? Tarda un poquito, está compilando. Cerrar. Veis que es un navegador. Y tenemos la misma aplicación, ¿vale? Funcionando en el navegador, ¿vale? Con la misma simulación física, en este caso, vaya por Dios, me voy a caer. En este caso, con una simulación física. Con un motor de render en OpenGL, traducido tal y cual. Y un poco quiero hablar en general qué es lo que vemos aquí, ¿vale? Para resaltar, muy importante. Esta demo, ¿vale? Está haciendo uso del motor físico, el mismo código exactamente que hacemos uso en escritorio, lo tenemos exactamente replicado en navegador. Todo el código, me refiero, toda la gestión de entidades del motor, gestión de iluminación, gestor de render, gestor de servicios, de integración. Todo exactamente se traduce con Blazor a el navegador. Por otro lado, hacemos uso de múltiples librerías, como hemos comentado, en este caso librería física, que nos permite estas simulaciones físicas de interacción, ¿vale? Usamos exactamente la misma librería, la misma compilación en Windows que en desktop, ¿vale? Lo cual nos permite, pues, que la simulación sea exactamente la misma en tal, ¿vale? En distintas plataformas. Tradicionalmente, en otros motores, al hacer uso de portar los motores en web, tiene una librería aparte desarrollada en JavaScript. Nosotros hemos hecho uso de exactamente el mismo motor, lo cual nos simplifica una barbaridad. Es una de las ventajas de estos sistemas, ¿vale? Y por último, tenemos en este caso, la librería gráfica, que tenemos el backend gráfico del motor que compilamos en OpenGL, ¿vale? Directamente lo podemos usar tal cual, y en este caso nos traduce a WebGL, la librería, ¿vale? Y para nosotros, la verdad que nos supone un avance tremendo en el tipo de proyectos que podemos desarrollar, ¿vale? Nos ha permitido escalar a un tipo de proyectos que antes no podíamos acceder y, pues, a su vez, mantener el código, reutilizar todo el código al máximo. Y como somos un equipo pequeño, pues nos viene genial poder compartir código y compartir todo lo que tenemos, ¿vale? Y sin más dilaciones, no quiero comeros mucho más tiempo. Espérate. Aquí, espérate un momentito, acabo con la presentación. Vale. Y nada, hasta esto es todo. No sé si. Gracias. No sé si hay tiempo de preguntas o no, porque me he comido mucho tiempo al inicio. Si alguien tiene una pregunta rápida, si alguien quiere preguntar algo, si no, pues es lo que hay. Ya. Me encanta. Hasta luego.